gente preciosa, cómo están mis hermosuras el día de hoy? Espero que ustedes estén muy bien, que mis abuelitas estén de lo mejor trabajando sus flores en su jardín, que los caballeros también estén atendiendo su trabajo y atendiendo corriendito las plantas, que las señoritas también, que les encantan las plantas, que estén muy entretenidas y estén haciendo su trabajo y estén haciendo sus tareas de escuela y estén atendiendo a su planta. Mi gente preciosa, el día de hoy yo les quiero platicar un poquitito sobre los cuidados que debemos de tener sobre los anturios. Los anturios son una flor muy linda. Son una flor muy hermosa, que si lo ven por acá, pero también necesitan su cuidado, necesitan su abono. Fíjense que no tenemos que abonarlos a diario, pero sí tenemos que ponerle a cada mes, le ponemos un abono. Su abono es muy especial, muy fácil de hacerlo. El día de hoy yo les quiero platicar de qué forma es que yo mantengo así cuidaditos los anturios, los mantengo así preciosos. Esto les encanta lo que es la semisombra. No les gusta demasiado el sol, porque fíjense que yo quise hacer una prueba si les encantaba el sol, pero se me empezó a quemar un poquito las hojas. Y el día de hoy vamos a limpiarlos, vamos a rescatarlos y las demás yo las tengo en semisombra. Entonces mi consejo es muy especial para usted que es amante de los anturios. Fíjense que si los descuidamos, estos nos adornan muy bonito, nos adornan muy precioso, pero también necesitamos atenderlos, necesitamos un espacio para lo que son estas plantas, y su abono es muy fácil de colocárselo. Y de esta manera es como yo el día de hoy se lo voy a, le voy a enseñar, le voy a mostrar cuáles son los abonos necesarios que yo trabajo con mis anturios. Pues por acá, como lo vemos, por acá yo tengo lo que es la cáscara de huevo. Que la cáscara de huevo, yo junto todas las cáscaras de huevo necesarias, que son excelentes para el abono que necesitamos preparar. Y yo siempre vivo juntando, no tiremos lo que son las cáscaras de huevo. Si usted no tiene plantas, pues algún día se le va a ocurrir comprar unas plantas y esto le va a servir. Fíjense que la cáscara de huevo, usted no sabe cómo preparar el abono a base de la cáscara de huevo. Es nada más es de que usted triture lo que es la cáscara. Usted lo triture de esta manera, con la mano lo podemos hacer, es lo más fácil. Venimos y se lo ponemos debajo de nuestras plantas. Esto es un abono necesario que va a fortalecer de una manera nuestras plantas. Venimos y acá lo que hacemos es que le hacemos un hoyito de esta manera a lo que es la mata, y venimos y tapamos acá. Ya le pusimos un abono orgánico, es natural, y estamos previéndole lo que es acá el potasio, el calcio para nuestras plantas. Pero el día de hoy yo le quiero mostrar cuáles son los abonos que necesitamos para la floración, para que se mantengan verdes y para que los colores se mantengan puros. Pues por acá vamos a utilizar lo que es la cáscara de huevo, vamos a utilizar lo que es la canela en polvo, pero la canela vamos a utilizar nada más una cucharada de canela, y vamos a utilizar lo que son 3 cucharadas de café. El chingaste del café o la borra del café, esto es lo que vamos a utilizar para nuestros anturios. El café viene a ayudar a los anturios con la floración. Fíjense que de esta manera nuestras plantas empiezan a botonear, empiezan a florear de lo lindo, y va directamente para lo que son las flores. La canela lo utilizamos para prevenir hongos, para alimentar las raíces directamente, porque el trabajo que yo le voy a enseñar el día de hoy
le estamos prohibiendo acá lo que es el abono para la floración, el abono que va para las raíces y también lo utilizamos como un fungicida que va a eliminar hongos en las plantas, no va a permitir que las hojas se manchen, que les caiga hongo o que les caiga por ahí alguna plaga. Esto es la forma que vamos a trabajar el día de hoy y usted me va a acompañar a que preparemos este abono muy especial. Bueno, para este abono necesitamos lo que son unas cáscaras de huevo que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es triturar las cáscaras de huevo de esta manera. Usted lo puede utilizar de la forma que usted necesita prepararlo y le va a funcionar de lo mejor, pero yo lo hago de esta manera. Acá le pusimos ya las cáscaras de huevo y lo que vamos a hacer ahorita, acá yo lo que tengo yo acá son 4 litros de agua, es lo que yo tengo acá en este recipiente. Con 4 litros de agua yo puedo preparar lo que es el abono necesario. Ahora venimos y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una cucharada de canela. La canela se lo ponemos de esta manera. Bueno, vamos a poner 3 cucharadas de café y vamos a mover, vamos a que se disuelva todo el abono necesario y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Usted puede hacerlo en su casita de la forma que usted lo puede hacer. Bueno, acá de esta manera es como vamos a estamos preparando el abono y lo que hacemos acá es que lo dejamos reposar por 10 minutos. Esto es lo más interesante porque este abono es muy rápido de prepararlo, pero para que a usted le funcione de maravillas y que suelte todo lo que la fuerza, todo lo potente que son estos abonos, lo dejamos reposar por 10 minutos, revolvemos y dejamos reposarlo para luego hacer nuestro abono que nosotros necesitamos. Hay muchas formas de abonar a nuestras plantas, pero lo ideal en el verano, cuando nos está pegando demasiado el calor, esta es la forma necesaria que usted tiene que hacer con sus plantas. Esto no lo puede usted hacer solo con los santúreos. Esto lo puede hacer usted con la flor que usted, a que a usted le gusta la flor. Ahora para otras plantas que ya son mucho más grandes, entonces se lo ponemos en forma de riego, pero se lo ponemos sea con un vaso o sea con lo que tengamos a la mano. De esa manera es como lo vamos a utilizar. Vamos a dejarlo aquí reposar por un momentito, 10 minutos, y esperamos que ya lo tengamos listo. Pues por acá ya tenemos listo nuestro abono. Recuérdelo muy bien que como las plantas son de semisombra, lo podemos hacer a cualquier hora del día porque no les está pegando demasiado el sol. Pero si sus plantas, si usted lo quiere hacer con otro tipo de flores, usted lo puede hacer cuando ve que el sol no esté quemando a nuestras plantas, cuando la tarde está muy fresca, o sea, por la mañanita, usted puede hacer este trabajo que es de mucha importancia y muy interesante para nuestras plantas. Acá lo dejamos reposar 5 minutos a nuestra planta y tenemos ya lo que es lo necesario de tener abonada nuestros santúreos de esta manera. Es como usted lo puede preparar en su casita, muy fácil de prepararlo. Son abonos que quizás usted ya tenía dispuesto para echarlo a la basura. Y en esta ocasión, lo que está pasando acá es que usted va a utilizarlo para un abono especial en sus plantas. Está abonando todo lo que es la parte de arriba, la parte de abajo, es la parte necesaria que usted necesita abonar. Necesita que sus santúreos se pongan preciosos. Acá este ya viene muy bonito porque ya trae ahí por ahí sus hojas tiernas que ya está. Bueno,
Pues acá ya viene cambiando sus hojas, ya están saliendo fresquecitas las hojas y muy pronto vamos a ver los anturios florecer nuevamente, porque esta es la manera como nosotros necesitamos tener a estas hermosas plantas. Los anturios son flores muy hermosas, que son un poquito cariñosos, pero así como son de cariñositas, pues también hay que cuidarlas de una manera muy excelente, porque el cuidado que necesitan es fácil de mantenerlos con este cuidado que nosotros le damos, es muy fácil de hacerlo, no necesitamos perder tanto tiempo ni gastar demasiado para ponerle su abono necesario. Acá lo puede usted ver, nuestras plantas están abonando de una manera interesante. Y es la manera que usted lo puede hacer en su casita. Muy fácil, mi gente, y usted va a disfrutar de la belleza que nos dan estas matas, estas plantas, estas flores de anturios, porque aquí, si se da cuenta, que aquí hay unos colores muy lindos, muy preciosos. Pero si lo tratamos bien, nuestras plantas nos van a responder. Bueno, y vamos ya con la tercera planta. Espero que usted también en su casita, usted no se quede con las ganas de no poder abonar sus anturios, sino que usted lo pueda hacer perfectamente, porque si esto nos encanta, las flores nos dan alegría, nos dan cariño y nos dan mucha terapia en nuestro jardín, pues debemos de atenderlas, porque nosotros necesitamos mucho de lo que son las plantas, de lo que son la lindura, de la belleza de las plantas, pues tenemos que atenderlas, porque si no las atendemos nos quedamos sin flores, nos quedamos sin plantas y nuestro jardín se va a poner muy triste, tanto como el jardín y nosotras también, por no poder cuidar nuestras plantas. Pues de esta manera es como la abuelita Ofelia está compartiendo el cuidado de sus plantas con ustedes. Espero, mi gente preciosa, que usted se encuentre de maravillas, que usted esté de lo mejor, que la bendición divina no falte en sus hogares y que usted se mantenga feliz y contenta, porque Dios nuestro Señor la ha bendecido con fuerzas necesarias para poder trabajar sus plantas, poder trabajar su jardín, poder trabajar sus frutales, sus verduras, sus flores. Lo que usted trabaje es un trabajo muy interesante que usted puede hacer en su casita. Pues mi gente preciosa, yo le llevo mi consejo especial para su casita, para que usted lo disfrute y usted pueda aprovechar de esta belleza por mucho tiempo, porque como le digo, cuando los anturios están a punto de querer terminarse, fíjense que inmediatamente tenemos que hacer este trabajo con nuestras plantas, porque yo quise hacer un experimento y lo puse en el sol, pero yo quería dejarlo por un día entero en el sol y se me olvidó. Cuando yo recordé que mi planta estaba en el sol, ya pasaron ya los 8 días y rescaté a mi planta, pero ya le había quemado unas hojas. Pues después, de esta manera, es como yo vuelvo nuevamente a rescatarla, porque acá mire, está secándose, pero la voy a dejar, no la voy a cortar todavía, porque queremos todavía que se alimente nuestra mata. Ya cuando ya, si esto ya no lo logramos rescatar, queremos que los hongos se eliminen. Y para eliminar lo que son los hongos, para eso le pusimos la canela y tengamos limpia nuestras plantas, tengamos sanita nuestras plantas. Mi gente preciosa, yo espero que usted desde su casita, usted lo esté preparando o usted esté tratando a sus flores de esta manera, que es un trabajo muy fácil que todas y todos lo podemos hacer. Mi gente preciosa, yo acá ya me despido de ustedes pidiéndole a Dios nuestro Señor que bendiga, permanezca y fortalezca su vida y sus hogares. Mi gente preciosa, los quiero muchísimo de corazón.
Los amo. Un abrazote muy fuerte para toda mi gente preciosa. Y saludos a la distancia, mi gente hermosa. Muchas gracias. Y hasta pronto, mis hermosuras.